estar con chupagrifos, porque claro, las compañeras de que han venido con chupagrifos, pues eso es. El títere cuenta siempre ha sido chupagrifos y seguirá siendo mientras nosotros vivamos. Luego ya, para unos niños ya ahora es algo seco, para otros es otro camioncita. Pero vamos, para nuestras generaciones de 40 para arriba es chupagrifos. Y luego ha estado otra, volvió otra vez a partir de que lo conocimos, pues otra vez volvió a hacerlo en las ferias, ¿no? ¿Y ahora cómo se sujeta? Que hacerlo, que es, yo le estaba apretando todas las cosas. Volver a recordar a los padres que tal, llevaron a los nietos o llevar a sus hijos otra vez a ver a sus padres, porque era nuestra esencia y nuestra alegría de nuestra etapa, que fue muy feliz en ese aspecto. Entonces, hoy, Unima Castilla La Mancha, la Asociación Amigos del Teatro Mujer, un premio de reconocimiento a nivel nacional e internacional para toda la gente que ha trabajado en toda su vida por el mundo del títere. Y claro, en Cuenca, el primero que tiene que ser, pues, era Manolo Rodríguez, Maese Cosman, el creador con su padre de la generación, empezó su padre, luego siguió él y ha estado también su hijo. Y entonces, pues, él es un reconocimiento que en Cuenca, pues, todos lo teníamos que dárselo a él, el reconocimiento, este premio a esa trayectoria de Maese Cosman, chupagrifos. Y entonces, pues, es un placer que este premio, el primero se lo lleve Manuel, porque se lo merece, lleva muchos años, ha recorrido España, hasta por todos los lados y siempre dando ilusión y alegría a todos los cuando éramos niños, hemos vivido y hemos compartido. Y con este vídeo, pues cuando hicimos tal, cuando lo vi, estaba pensando a ver iba a hacerle, que, porque había que hacer una presentación, pues un poco para ver qué es lo que ha hecho él. Entonces, vi el vídeo de cuando hicimos el homenaje, que hicimos Titerero Conquense, y entonces lo vi y bueno, lo primero es el currículum hecho por su vídeo. Es un mal valor que eso no puedo aguantar nada. Luego ya, un escritor conquense que igual que nosotros, pues, el títere es chupagrifos. Y luego otro conquense que iba al Parque San Julián a ver chupagrifos. En este caso es el hermano de Amparo, Jesús. Y entonces, pues eso, voy a aprovechar todas las fotos que tengo por ahí, de cuando han estado ellos y hacer un recuerdo, pero hoy nos ha traído un álbum de fotos que tienen históricas suyas y bueno, entonces con eso queremos hacer un vídeo para dejar ya no vamos a ver más chupagrifos, que todo el mundo sepa. Bueno, por ahora, ya está. Luego vamos con el nieto, nos sorprende, pero por ahora. El chupagrifo ya no lo vamos a ver, con lo cual queremos hacer un vídeo, recuerdo, para que todo el mundo sepa quién fue Manuel Rodríguez. Y entonces con esa documentación que nos ha dado, pues tal, nos haremos un montaje para que quede para la historia todo su trabajo y toda su labor en los pases de San Recibido. Entonces, pero hoy es el premio Ángel de Caset de las Morenas. Que Ángela Cáceres fue una titerera que también la nombramos titerera conquensa, fue la primera titerera conquensa y que tuvimos la suerte de conocer al final. Si la íbamos a conocer mucho antes, pues posiblemente habíamos hecho muchos más trabajos y muchas más cosas. Pero bueno, fue la circunstancia y luego ya la conocimos mayor y por lo menos hicimos un homenaje en 1997. Y bueno, pues fue pues muy merecido, pues la mujer ha pasado desapercibida, somos gente que hace cosas, escribe libros, todo el mundo ha aprendido a hacer títeres con sus libros. Y luego, pues en su colegio estudio, pues
era copropietaria con otras dos personas más, que se diera enseñanza, la libre enseñanza de la República, la hija de Unamuno, ella, y otra mujer, pues, en el franquismo, en los años 49, hicieron un colegio dirigido por mujeres. En esa fecha. Y pues eso, ella en su aula hacía títeres todos los viernes hacía títeres. Y entonces ya, pues, su pelo, pachita y tal. Y luego sacó sus libros en el 50 y tantos, o sea, que fue una mujer pionera en este aspecto. Y pues ha servido, pues, tanto en España como en Sudamérica, ha servido de referente para hablar de maestros o gente empezar a hacer sus grupos, y porque te ponía todo lo que necesitabas a detalle en los subgrupos que los tenemos en la biblioteca de la universidad, está, y ya lo sacaron otra vez, lo republicaron, pero ahora han desaparecido también otra vez. Y bueno, pues una labor que hemos querido que sea nuestra pionera en este premio, que queremos, pues, todos, cada dos años que tenemos el festival, pues tenemos este gran premio y dárselo, pues, a la gente que se lo merece y que está tal, y sobre todo que nuestro mundo titiritero, pues, pasa desapercibido, es muy difícil los reconocimientos y demás, y creo que, como Manuel, pues son gente que se lo merece, como muchas veces, pues su labor. Y que muchas gracias por hacernos ser felices. ¿Ahora lo probas? Sí. Bueno, pues yo agradecer a Vivo del Teatro este premio, este reconocimiento a 65, nada más, 65 años de profesión. Yo empecé en el 56, tengo 79 para 80, y el año pasado me jubilé. Entonces, ser feliz es un honor, lo siento por las niñas que han venido a ver a chupar grifo, pero chupar grifo se ha quedado en casa. Agradecer la atención y el reconocimiento a estos 60 y tantos años de profesión. ¿Y qué más quiere que os diga? Yo soy de mi vida, estuve aquí hace 2 años y se contó de pie a pa. O sea, poco tengo que agregar. Que a lo mejor, esto nadie lo sabe, bueno, el año que viene, pues doy la última representación aquí en Cuenca. El año que viene, dentro de 2 años. Vuelvo como los toreros, ¿no? Voy a hacer una. Y Sefin y Sefinón. El material se conserva en perfectas condiciones y así va a quedar. Si queréis hacerme alguna pregunta, queréis saber algo, yo estoy aquí dispuesto a decir lo que queráis. Pero yo poco puedo decir más, nada más que reconocer a Amigos del Teatro este reconocimiento a tantos años de carga y descarga, y monto y desmonto, y muchas gracias a todos. Hemos recordado que íbamos usando el hueco de la sombra para poder ver.
Fíjate, qué cosa. Uh-huh. Y es que yo no sé si Darío sabe lo del perro. ¿Sabes lo del perro? La anécdota del perro, ¿me puedes contar? ¿Eh? La anécdota del perro. Ah, sí, yo no sé si habrá alguien de esa época. Hubo una anécdota muy graciosa y es que hubo durante 3 o 4 años, el primero que llegara era un perro, que se ponía delante del teatro, a 5 o 6 metros del teatro, se sentaba y empezaban a venir niños y se sentaban todos alrededor del perro, hasta que se llenaba. El perro estaba hasta el final, cuando se terminaba el guiñol y la gente se levantaba, el perro se iba. Pero el curioso es que todos los días, durante los 7 días que estábamos aquí, el perro, el primero en llegar era el perro, así durante 3 o 4 años. Luego llegó un cuarto, un quinto, ya no me acuerdo con exactitud, que dejó de venir el perro y dije, el pobre, pues ahora... curioso, era, ya, salió en la prensa de aquí de Cuenca. La anécdota del perro tiene gracia porque el animalito venía todos los días. Dice que se sabe, que dices que se sabía la obra de memoria. Me imagino. Me imagino. No, yo creo que lo pasaba bien, viendo a los niños gritar y viendo a los muñecos moverse y tal y tal. Y el animalito, cuando ya él se sabía la hora y antes de que llegara nadie y le quitara el sitio, el primero era él. Nosotros normalmente desayunábamos en la churrería de la esquina y empezábamos a montar, y esto sería las 9, 9:30. Si el primero llega, estábamos montando y el primero que llegaba era él. Y los carpinteros, me acuerdo de los que cuidan el parque. Los jardineros. Los jardineros. Los jardineros, eso le llamaba la atención de no tocar al perro, si no va a morder. No, y la verdad es que el perro no se metía con nadie. El perro se sentaba. Era un mestizo de perro lobo, no muy grande. Pero él no se metía con nadie, ni ladraba ni nada, ni nada. Él se quedaba ahí quieto, lo veía todo y cuando terminaba se iba y hasta mañana. Qué gracioso. Así que ¿cuántas veces ha venido a Cuenca a interpretar y a...? ¿Cuántas veces has venido a Cuenca? ¿Viniste a ¿Cuántas Cuenca? Veces he venido a Cuenca? Pues nosotros empezamos a venir a Cuenca, aquí a Cuenca, empezamos a venir pues sobre el año 61, 60-61. No había ningún hotel en Cuenca. No había nacido. El único hospedaje que yo he conocido era pasar a la catedral, un poquito más arriba a la derecha. La posada de no sé qué. La de San José. Entonces sería convento. Eso. ¿Era posada ya? Me acuerdo porque entonces veníamos mi padre y cuatro. Veníamos cuatro. El técnico de sonido, un ayudante, mi padre y yo. Y me acuerdo que cuando nos levantamos por la mañana y nos asomamos al balcón, dijo, joder, si estamos en el aire. De eso me acuerdo perfectamente. Y ponía, subida a la celda. Digo, anda. Pues sí que empezamos bien. En vez de decir subida a las habitaciones, no. Ponía, subida a las celdas. Que sigue igual, sigue igual. Así que eso era en el año 61, 62, por ahí. Qué barbaridad. Así durante 20 y tantos años. Luego hemos estado otros 20 y tantos sin venir y ahora hemos estado pues 5 años seguidos hasta que ya me he jubilado. Bueno, me he jubilado porque ya son 79 años, yo creo que ya está bien, ¿no? Ahora, si hay una fiesta infantil, pues a lo mejor se puede hacer algo. Pero vamos, ya estamos muy cansados. Son muchos años de lucha, de subir y bajar, y de cargar y descargar, que es lo que peor sienta. Pues dicen, el trabajo del artista, ¿no? El trabajo del artista, cuando mejor lo pasa es cuando estás trabajando. Es cuando mejor lo pasa. Es el rato que tú tienes de diversión, de desahogarte, de decir, ahora estoy a gusto. Pero luego viene el desmontar, y luego viene el cargar, y luego viene el viaje,
se sale de casa muy bien a las 8 de la mañana, pero luego hay que descargar, montar, trabajar, desmontar otra vez, cargar otra vez, y cuando llega a casa llega reventado. Y dice, total, si no has hecho nada, hasta hoy, ya claro. Así que llega un momento de decir adiós a la profesión. Hombre, el gusanillo siempre queda dentro. Es como los toreros. Dice, los toreros vuelven por dinero. Hombre, yo no digo que alguno no. Alguno volverá por dinero. Porque mantener un cortijo o cosa por el estilo vale mucho. Pero es el gusanillo que se lleva dentro. Porque si no, yo he hecho muchos festivales totalmente gratuitos. A lo mejor te han costado más que cobrando, porque ha tenido muchísimo más problema y mucho más gasto de llegar. Pero lo has hecho para el cáncer, o para un niño que van a operar, o... ¿Y por qué se hace? Pues por el gusanillo que llevas dentro. Porque a nadie le gusta trabajar gratis. Y menos poner dinero de su bolsillo para incluso trabajar. Pero es un momento en que aunque te den una copita así en recuerdo a ese homenaje que le has hecho a ese pequeño o al cáncer o... Bueno, pero has pasado un rato a gusto, es tu profesión y lo vives. De lo contrario, pues no lo haría. O sea, que no es por dinero, sino que llega un momento que dice, ya está bien, hay que descansar. Porque físicamente ya no te deja trabajar a gusto. El trabajar sí, pero el de cargar y descargar y tal. No. Y hoy los problemas que tenemos es que no hay facilidad para contratar a nadie. Porque hoy necesita dos, tres, cuatro ayudantes, entre la seguridad social, el sueldo, el viaje, los hoteles, costaría una burrada que nadie te paga. Entonces, tienes que trabajar solo, y solo ya los años ya no te permiten hacerte el machote. Con 50, vale, con 60, bueno. Con 70, pero ya con 79 dice no. Y esa es la realidad, lo contrario sería mentir. Cuando llegáis vosotros a esa edad, os daréis cuenta que llevo razón. Bastante. ¿Queréis saber algo más? Pues si no, yo me voy para Madrid ahora mismo. Hola. Si queréis recuerdos, yo le di recuerdo a la Cibeles. La Cibeles ya es de turno. Bueno. Pues nada más. Gracias a todos. Y he pasado los días estupendo.